Hola, sean bienvenidos nuevamente a mi canal y efectivamente nos encontramos en lo que sería el último episodio de la serie del Night Dweller. Quiero comentar varias cosas. Bueno, les quería comentar varias cosas de las cuales pues vamos a aclarar un poquito. Ustedes se preguntarán por qué no esto no está continuando con lo que sería la parte anterior, ¿no? Bien, he decidido que prácticamente vamos a dejar de lado eso un poco, ya que ha habido una actualización y lamentablemente podría yo lo que sería desactualizar el mod del Night Dweller, pero sin embargo creo que podemos aprovechar esto y terminar de una vez por todas lo que sería este mod. Anteriormente conseguimos esto, que es un cassette, y pues parece que tenemos que colocarlo en una videocasetera. Vale, aquí hay un conflicto. Esta videocasetera nos la vende un aldeano, y pues la única manera de encontrar ese aldeano es buscando su casa, ¿no? La cosa es que pues no sabemos dónde está su casa. Entonces, yo me acabo de descargar lo que es el mod de el minimapa, pero no para hacer trampa como tal, me refiero, para ir marcando las zonas a las cuales tenemos que ir. Además, tenemos que encontrar lo que sería una estructura en la cual podemos invocar al Night Dweller. ¿Por qué? Porque tras la actualización que hubo anteriormente, ya no aparece naturalmente, ya que pues tenemos que invocarlo ahora primero para posteriormente pues que haga acto de presencia. Entonces, tenemos un poco de conflicto. ¿A qué me refiero con que tenemos un poco de conflicto? Bien, necesitamos lo que serían esmeraldas y solo tenemos dos. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir con los aldeanos para que todo sea más rápido e intercambiar palos por esmeraldas. Entonces, si no me equivoco, yo tenía lo que es un poco de pedernal, creo que con no sé cuánto sale, pero a ver, yo voy a intentar conseguir un poco más de lo que es pedernal y pues eso. Bien, ya tenemos lo que son los cuatro de pedernal y ahora, si no me equivoco, si nosotros hacemos esto de esta manera y después nosotros hacemos esto, esto y ahora junto con esto tenemos mesas de flechas y nosotros ahora lo que vamos a hacer es ir hacia la aldea. ¿Por qué hacia la aldea? Pues porque necesitamos lo que serían esmeraldas. No sé si ya lo dije, tal vez me estoy haciendo bolas. Y parece que va a anochecer, pero eso no es lo importante. Tenemos que conseguir lo más rápido posible lo que sería pues las esmeraldas para así intercambiar por la videocasetera que necesitamos. Cabe aclarar que investigué un poco los pasos que tenemos que seguir para pues invocar al Night Dweller. Sin embargo, no estoy seguro si la videocasetera es 100% necesaria y casi me muero. Pero bueno, que eso es lo de menos, ¿no? Ya tenemos aquí lo que es la aldea y vamos a buscar aldeanos para así nosotros intercambiar por un poco de esmeraldas, ya que pues es lo que necesitamos, así que vamos a buscar aldeanos. Aquí hay uno y vamos a ponerle la mesa a ver que si lo agarra. Chambea, por favor. Ok, ¿qué es esto? Me dormí y desapareció. Se acaba de ir al aldeano. A ver, me voy a llevar esto y voy a intentar encerrarlo. O bueno, no encerrarlo, simplemente que agarre el trabajo. Y vamos ahora lo que es intercambiarle palos para así nosotros conseguir lo que serían las esmeraldas que necesitamos. Así que venimos por acá y no nos intercambia palos. Así que vamos a darle la mesa hasta que nos cambie palos por esmeraldas. Vale, ya tenemos los palos por esmeraldas y ahora sí. No pensé que tuviéramos que recurrir a los aldeanos, pero bueno, que es algo necesario para no estar desperdiciando nuestro valioso tiempo yendo a minar o algo por el estilo. El aldeano se puso a correr, pero nosotros necesitamos intercambiarle esmeraldas. Vale, ya tenemos eso. Ahora, me gustaría encontrar a otro aldeano. Este está libre, a ver si nos da lo que son. Uy, aldeano, agarra el trabajo. Ahí está, lo agarró y ahora podemos intercambiarle esmeraldas. Si no me equivoco, no sale más de lo que serían 30 esmeraldas, así que pues no vamos a necesitar mucho. Yo creo que con eso es más que suficiente, lo guardamos en nuestra mochila y ahora procedemos
a lo que sería pues buscar la zona en la cual nosotros pues vamos a invocar a lo que sería el Night Dweller, que si no me equivoco es una estructura un tanto extraña. Aunque me gustaría primero encontrar lo que sería la casa del aldeano extraño, pues para que así nosotros podamos ya lo que sería tener lo necesario para invocarlo. Más adelante les explicaré cuál es la manera en la cual la manera con la cual vamos a invocar al Night Dweller, ya que es un poco curiosa y un tanto pues peculiar. Antes que nada me gustaría lo que sería desencantar mi casco, y si no me equivoco se hacía con el no recuerdo cómo se llama. Aquí está la Grindstone, así que pues lo que voy a hacer va a ser cocinar uno de piedra, aunque no estoy seguro si tengo algo ya de piedra cocinado. Por cierto, algo que tristemente ya no voy a mostrar, pero más que nada es para no desperdiciar su valioso tiempo, y es que nosotros tenemos todo esto de munición. Obviamente todo esto está grabado, además de que la mochila la tenemos más grande, no sé si se han dado cuenta, y pues hemos conseguido varias cosas que obviamente pues ya no voy a mostrarles, más que nada pues para evitar hacer un mal uso del tiempo. Y esto ya debería de estar, así que si nosotros venimos por acá, hacemos esto de esta manera. Necesitamos lo que sería algo de madera. Aquí tenemos madera procesada, así que si nosotros colocamos esto de esta manera, creo que era abajo. Entonces hacemos esto así, después esto así y después esto así. Tenemos el Grindstone. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el Grindstone? Vamos a colocarlo primero aquí. Ahora vamos a tomar lo que sería nuestra pechera de diamante y la vamos a desencantar. ¿Para qué? Pues para que ahora la encantemos pues otra vez y a ver si podemos conseguir un mejor encantamiento. Vale, pues acaba de salir prácticamente lo mismo, nada más que ahora con espinas 2. Sinceramente esperé que me fuera a tocar algo diferente, tristemente no fue el caso. Así que pues ahora lo que haremos será dedicarnos a buscar la zona en cuestión, ¿no? Así que pues nos dirigiremos hacia lo que sería nuestro camino, y no sé exactamente hacia dónde voy a ir. Yo no he visto nada. Ese terreno técnicamente está generado porque venimos de ahí, así que lo que haremos será venir para un lado al que nunca hemos ido, que sería esta zona, y ver si podemos encontrar algo interesante pues desde ahí, ¿no? Vale, aquí hay una cueva. Qué interesante, la verdad. Pues voy a lo que sería dar vueltas y vueltas y vueltas hasta encontrar pues lo que sería algo interesante. Y pues la cosa es un poco pues complicada, ya que pues tenemos que encontrar la casa, que es muy grande. Eso se puede ver desde lo que sería el inicio, así que pues vamos a seguir explorando y a ver qué nos podemos pues encontrar durante nuestra travesía. What? ¿Un perrito bebé aquí? No me esperaba que aquí hubiera un perrito bebé. What? Esto sí es muy, muy, pero muy extraño. Ok, aquí parece haber una estructura y pues no hay nada. Qué decepción. Qué grande. ¡Ay! Pues me dio escalofríos ver ahí a Herobrine, pero bueno, tocará seguir con nuestra travesía universal en búsqueda de las estructuras perdidas. Está anocheciendo y pues ok. Herobrine. Uy, ¿qué acabo de hacer? Buenas noches. ¿Qué tal? Herobrine, como siempre. Y su... ¿Qué es eso? Herobrine sigue ahí. Ok, se acaba de ir. Ok, ahí hay algo. Parece una casa. Más bien es una casa, creo yo. No nos vamos a hacer tontitos.
Así que pues, a ver, parece que es... Ok. El Midnight Lurker. Madre mía. Vamos a comer para en caso de tener que correr, no tener dificultades. Y esta es una aldea. Parece ser que esto es una aldea. Pero bueno. ¿Podemos dormir? Sí, creo que podemos hacer eso. Vamos a buscar una cama. Y si no me equivoco... Ok. La puerta estaba abierta. What the fuck? Ah, los aldeanos. Ok. Pues ya que amaneció... Ok. Acabo de escuchar algo. Creo que fue la puerta. Parece... Esta es la estructura. Pensé que era la casa, pero es la estructura. Ok, interesante. Cuanto menos interesante. Ok. What? Ok. ¿Esto qué son? ¿Puedo romperlo? Uy, mejor no toco. Y bueno, en teoría aquí es donde se coloca lo que sería la lágrima del hombre de la neblina, pero el problema es que la lágrima se encuentra pues en la casa donde nosotros pues debemos de ir y pues la cosa es que no la hemos encontrado, así que vamos a dejar hechas unas escaleras aquí para... pues saber dónde, ¿no? Por dónde subir. Y vamos a dejar marcada esta zona. Y le vamos a colocar templo de invocación. Así le vamos a dejar. Pum. Y ahora podemos verlo a lo lejos y saber dónde pues está esto. Tenemos un problema. Sé que cerca de la estructura esta siempre va a estar lo que sería la casa. Pero el problema es en dónde está la casa, ya que pues, o sea, tenemos esto, pero nos falta lo más importante, que es la lágrima. Así que pues sin más dilación vamos a continuar con nuestra búsqueda. Acá parece que solo es mar, así que no vamos a ir para allá. Y ya lo último, en caso de que no encontremos nada en la zona de acá, pues nos vamos a dirigir a lo que sería el mar. Pero por ahora pues vamos a continuar por esta zona. Oh, madre mía. Madre mía, ya sabemos dónde está la casa. Pues esto es satisfactorio, demasiado satisfactorio, ya que pues allá tenemos el templo y acá está la casa. Así que pues estaba más cerca de lo que creí, sinceramente. Así que pues vamos a ver qué podemos encontrar aquí, además de un aldeano que nos va a dar pues algo... bastante interesante que ya lo he dicho, lo cual es la esta. Ok, escuché pisadas. Se escucha el aldeano. Vamos a subir con mucho, pero ok, aquí está. El aldeano que necesitamos está aquí. Vamos a tomar las esmeraldas y vamos a darle clic derecho. Y aquí encontramos el cassette player, lo vamos a comprar. Y bueno, a ver, ya lo tenemos. Y ahora necesitamos lo que sería la VHS, el cassette, que lo tenemos en esta zona. Y vamos a ver cómo se coloca esto. Lo pongo así. Así. En el piso. Ok, se pone en el piso. Ok. Y esto lo coloco acá. Play audio. Welcome to the safety instruction. In this video, you will learn the necessary safety precautions to prevent you from going insane. First section, when you start the experiment. Feel ready, if not, find it first. Second section, after the ritual has been activated, there are a few things to keep in mind. You have to stay in the dark for too long. You have to stay near monsters for too long. Sinceramente no le entendí nada al cassette. ¿Esto se quita así? Ok. No le entendí nadita, nadita. Parece que mi English está fallando. Pero bueno, vamos a tomar un poco más de patatas. Y pues, a ver.
Lo que nos interesa aquí es la lágrima. Acabo. Pensé que había visto a Herobrine. Vale. Ok. The Tear of the Man. La lágrima del hombre. Esto es lo que necesitamos para nosotros, pues, invocar al Night Dweller. Así que vamos a ir rápidamente por eso. Y pues a ver qué podemos encontrar en... bueno, qué sucede más bien antes de que esto anochezca. Porque... pues eso, ven, ahora tenemos el waypoint y nosotros con eso fácilmente podemos saber la zona en la que pues tenemos que invocar al Night Dweller. Ok, aquí ha ocurrido algo extraño y es que la casa que nosotros vimos está allá y acá hay otra casa. Me pregunto si habrán dos lágrimas del hombre. O simplemente hay una. Vale, pues vamos a subir. Ok, aquí hay otro aldeano. Y aquí está la lágrima. Tenemos dos lágrimas, no se pueden juntar. Y una membrana de Phantom. No sé para qué la querría. Así que pues vamos a lo que es bajar. Y vamos a ir rápidamente a la zona de invocación. Vale, ya estamos viendo lo que sería el altar. Y pues, a ver, todavía es mediodía, así que pues tenemos la oportunidad de invocarlo con el día a nuestro favor. Así que tenemos dos lágrimas, voy a guardar lo que sería uno en la mochila y a ver, que sea lo que Dios quiera. Prueba en otra ocasión. ¿Tiene que ser en la noche? Vamos a tener que esperar a que anochezca para poder invocarlo. Ok. Yo no sabía que teníamos que esperar a que anocheciera, se dice. Pero bueno, así que pues tocará esperar. Y si no, pues a ver qué podemos lograr, ya que esto no nos está dejando interactuar. Así que pues cuando anochezca, regresamos. Vale, pues parece que acaba de anochecer y ahora continuaremos con la invocación de este queridísimo sujeto del cual no quiero tener que saber nada, pero bueno, que el objetivo de esto es confrontarlo, así que pues que sea lo que Notch quiera. Bien, lo colocamos a la de 1, 2, 3. Objetivo alcanzado, el experimento. Ok. What? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? But... what? What? ¿Por qué estoy ahora abajo? ¿Eso qué es? ¿El Midnight Lurker? ¿A dónde me llevó esto? ¿Por qué tengo un cuadro arriba que dice sanidad? Bueno, o sea... esto es como el mod en el cual si nosotros... bueno, cordura, más bien es cordura. ¿Y ahora qué? Me está bajando la cordura. Ok, 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 ok. Vamos a colocarnos las armas. Esto iba aquí y esto iba aquí. Ok. En teoría, el Night Dweller ya debería de aparecer en cualquier momento. Así que nosotros tenemos que regresar a nuestra base. Pero... ok, el Midnight Lurker... ¿por qué el Midnight Lurker anda tan activo de repente? Tipo... no tiene sentido. ¿Por qué hay ahí algo flotando? Ayuda. Ok, vamos a matar a este esqueleto. Muerto el esqueleto. Y a ver, a ver, a ver, a ver.
Ok, eso es muy extraño. Vamos a lo que es regresar a lo que sería nuestra queridísima base para nosotros después poder confrontar correctamente a lo que sería al Night Dweller. Ok. ¿Qué acaba de pasar? Sentirse observado. ¿Qué es esto? ¿Por qué se me ve así todo? ¿Por qué se me ve así todo? Perdón por a ustedes que están viendo el video, pero ¿por qué se me puso así esto? Ok, tenemos problemas. Ok, tenemos problemas. Ok. No sé por qué tengo la cámara así. Si me quedo quieto, todo se normaliza. Ok, no. ¿Es por la cordura? ¿Pero dónde tengo que ir? No recuerdo dónde está la base. Ok, Midnight Lurker. Vamos a comer. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Vamos. ¿Qué es eso? Oh, algo nos estaba siguiendo. Ok, es el Midnight Lurker. Ok. Nuestra cordura está bajísima. Okay, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué sonó así? ¿Se fue? Tenemos que dormir. Y por suerte, me acabo de acordar que con la mochila podemos dormir. Así que nos la quitamos y la colocamos así. Se abre esto así. Ok. ¿What? ¿Qué acaba de...? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué me hizo tanto daño? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay una...? ¿Ayuda? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay una fogata ahí? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Okay. ¿Qué? ¿Este es el Night Dweller? ¿Pero dónde estoy? ¿Y mi mochila? ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay velas aquí? Parece que no puedo romper nada. Acabamos de perder la mochila y eso no me agrada nada. ¿Y qué? Ok. Escuchen cosas. Ok. ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Esto me está guiando? Hace rato habíamos salido luego. Ok. Ok. Están habiendo muchos Night Dwellers. Esto no es nada, pero nada bueno. Ok, y ahí hay otro. Ok. Puedo romper antorchas, pero esto no. ¿Pero a dónde debo de ir? ¿Dónde debo de ir? Ok, hay demasiados Night Dwellers y hacen un ruido muy, pero muy extraño. Aquí hay otro. Ok, los ruidos. Ok. Podemos correr, eso es. Ok, hay demasiado. Hay demasiados. ¿Qué es esto? ¿Cómo escapo de este lugar? Ahí hay otro. Acabo de escuchar algo. Ay, tenía otro. ¿A dónde voy? No sé si debo de ir a estos altares. Esta podría ser la dimensión del Night Dweller. No sé qué hacer.
No tengo ni la menor idea de qué debemos de hacer aquí. Estoy demasiado, pero demasiado desconcertado. Yo sabía cómo invocarlo, porque ese era el objetivo. Sin embargo, ¿qué hace el Night Dweller atrás de mí? Sigo sin saber exactamente qué hacer, pero esto es malo porque hay cabezas flotando. Ok. Tengo una gran duda y es saber de qué manera yo puedo saber a dónde debo de ir. O si prácticamente estoy encerrado. Creo que acabamos de regresar al inicio porque hay una fogata ahí. Y en todo el camino en ningún momento vi una fogata. Pero esto es bastante, pero bastante extraño. Ok, otro altar. Allá veo algo. Veo algo ahí arriba, pero no sé exactamente qué es o si son huesos como estos. Y tenemos un grave problema, y es que vamos muy lentos y no podemos romper nada. Ok, ahí veo algo. Veo una... ok. Un Night Dweller ahí. Acabo de ver... eso es una estructura. Tenemos que ir ahí. Esta es una estructura diferente a la que hemos, a las que hemos visto hasta ahora. Entonces algo debe de significar. Otro Night Dweller. Ok, vamos a comer porque parece que no podemos correr. Y ahí tenemos la estructura. ¿Hay manera de subir o voy a tener que construir? Ok, sí hay manera de subir. Ok, porque hay yunques y una cama. ¿Qué acaba de pasar? ¡No! El Night Dweller...